Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a compartir nuestro... Programa entre todos en, en el último día de la semana de esta nos queda todavía una semana más para salir al aire antes de cerrar el ciclo y descansar un poquito todo enero y bueno eh, hoy nos eh, nos acompañan el diputado provincial Enrique Ramírez que recordemos es por el espacio del frente amplio formoseño cambiemos la idea es que nos cuente bueno cómo les fue en este año de gestión fue su primer año por cierto no eh, todavía queda un poquito pero bueno podemos hacer ya un balance eh, qué tal cómo estamos Enrique bueno qué nos comentas cómo fue? Este 2018. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, Lili. Y bueno, la verdad que fue un 2018 con mucho trabajo. Eh, uno por ahí divide eh, la agenda legislativa, que es para lo que nos eligió el pueblo de Formosa, cuáles son los proyectos que presentamos. Sí. Después, a lo que tenemos esa vocación y esas ganas de hacer política, eh, bueno, cómo nos fue en la calle con la gente. Hay distintas actividades. Eh, volviendo otra vez lo que te decía a la, a la agenda legislativa nosotros hemos presentado unos cuantos proyectos eh, de los cuales los más importantes yo creo que son uno que es el observatorio de la obra pública nosotros sabemos y, y vivimos en carne propia lo que ha sucedido en toda la república argentina con la obra pública sí. la que es o la que fue sinónimo de corrupción entonces con el observatorio de la obra pública nosotros vamos a garantizar de que cada vecino pueda tener la información correcta y que todos los ciudadanos eh, participemos en ese control porque todos tenemos la obligación no solamente eh, este, tenemos la obligación de, de, de participar o no solamente la democracia significa ir a votar el domingo de elecciones sino que también significa la participación ciudadana en todo este tipo de control lo que trata de hacer este proyecto de ley es poner a disposición de cada uno de los vecinos, eh, a través de las página web, eh, de una página web, toda la información que se, que de, de la obra pública que se está haciendo en nuestra provincia. Entonces, el vecino puede entrar a la página web y saber cuánto vale la escuela que se está haciendo en, su, en la esquina de su casa, quién la hace, eh, cuándo la inicia, cuándo la termina, quién responde en el caso de evicción. Bueno, eh, ese fue un proyecto que... Eh, Todavía no ha tomado Estado parlamentario eso por una Eso te cuestión. iba a preguntar si tomó Estado parlamentario por todavía, no, todavía no, todavía eh, no. Si bien ya fue presentado, pasó a comisión, de ahí de la comisión tiene que salir y ir al recinto. Y nosotros somos pocos en la comisión todavía, por eso cuesta. Pero yo entiendo que una, la lucha contra la corrupción no es solamente... No tiene que ser patrimonio únicamente de un sector del arco político, sino que tiene que ser un compromiso de todos los que hacemos política, uh -huh. independientemente del signo político que, que tenga cada uno. ¿Y, y en, eh, en lo que ya tiene que ver con todos los proyectos que se presentaron, algunos se, eh, se movió? ¿Le dieron lugar o no? Hasta ahora ninguno. Ajá. Hasta ahora ninguno. Ninguno. Sí. ninguno. Eh, te digo, nosotros yo he presentado cinco proyectos, que otro es de transparencia. Otro que es eh, muy importante, que uno de los últimos, que es un protocolo de actuación en el caso de personas desaparecidas. Nosotros en Formosa tenemos, eh, bueno, limitamos casi toda la frontera este norte tenemos con el Paraguay y por ahí es fácil evadir los controles, pasar y, y, y que esa persona desaparecida no vuelva. Entonces, entendiendo que son las primeras 24 y 48 horas fundamentales esa ley lo que da es las herramientas necesarias a los jueces y a los fiscales para que tomen las medidas correspondientes para eh, eh, encontrar lo antes posible a esa persona desaparecida teniendo en cuenta cuáles son las particularidades de cada uno de los casos ¿eh? Sí. Eh, este, bueno en fin eh, tenemos varios proyectos otro de como te decía de transparencia otro de transparencia en la facturación de los servicios públicos nosotros sí. este año tuvimos un error de repsa que le costó varios pesos a los vecinos. Entonces, bueno, en fin, eh, todavía no se ha tocado ninguno, eh, pero bueno, esperemos que el año que viene eh, este compromiso asumido con, con los vecinos de tratar de impulsar todas este, estas leyes eh, se pueda dar y podamos tratarlo en el recinto. Sí, y, y doctor, doctor oh, oh, Enrique, era lo que esperaba, digo, porque uno se prepara eh, para la gestión eh, pública en este caso y bueno, con muchas expectativas cuando ingresa. Le pregunté lo mismo a Mario Arce, eh, porque cuando estuvo en campaña antes de ser concejal, después bueno, ahora es diputado nacional. A, a quienes han pasado por acá, no, reunió las expectativas de, pues la gente siempre hace su evaluación, su evaluación sobre el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Ahora el trabajo en sí, para, en este caso tu caso, ¿no? ¿Era lo que esperabas o por ahí esperabas otra cosa? Como legislador, digo, el contexto, la manera en, que, en la cual se trabaja, la verdad qué que se eh, si... Algunas cosas eh, presumía que iba a ser así y otras no. Sí. Como por ejemplo el tratamiento de leyes. Uno puede entender eh, que hay hay leyes que tienen un determinado signo político, o buscan una ventaja política o algo político, y en eso se entiende que haya discrepancia entre los dos bloques antagónicos que existen en nuestra legislatura y que esa ley no salga. Uno sí. puede entender que si yo quiero reformar el Código Electoral de la provincia de Formosa, no me van a dejar porque al gobierno provincial le conviene que exista la ley de lema. Entonces, uh -huh. pero cuando uno habla del como te decía hace un rato, del protocolo de actuación en el caso de personas desaparecidas, eso no tiene signo político, porque la persona desaparecida es radical, peronista, del PRO, de cualquier signo político, y yo esperaba, eh, eh, por ahí en la inocencia, que, que, que se trate, que se trate y que ellos puedan ofrecer algo mejor y que podamos reformar esa ley y que, como yo la presenté, por ahí no salga porque eh, tuvieron otras voces que se debata. Y, y que uh -huh. se debate y tuvieron otras voces y la mejoramos a la ley y fue en beneficio de los formoseños. Esperaba eso. Eh, en eso eh, me sentí defraudado y después, eh, en algo muy particular que pasó que nos pasó a nosotros este, en la legislatura, cuando nosotros decidimos invitarle a nuestro bloque al intendente de la ciudad de Pirané para que nos dé ciertas explicaciones. Y bueno, la legislatura, por orden del de el doctor Cabrera, fue tomada por una patota, este, por orden del doctor Cabrera y Gildo Infran, eh, fue tomada por una patota en la cual no le dejaron ingresar ni a él. Bueno, eh, fue eh, este, público esto, así que... Eh, está de más renombrarlo, sino que acordarse, eso yo pienso que este, a la democracia se cura con más democracia. Eh, cuando nos va mal en democracia tenemos que tener más democracia, tenemos que tratar de ser más libres y justamente eso va totalmente en contra de, de lo que uno piensa o de lo que él para dónde está girando el mundo hoy. Hoy el mundo gira para más transparencia, para más participación ciudadana, para que haya más democracia, para que se escuchen más voces, que todas las voces estén representadas. Y bueno, lo que, lo que se hizo en Formosa es eh, algo arcaico, algo que ojalá no vuelva a suceder el año que viene. ¿ pudiste reunirte también con asociaciones intermedias, con eh, diferentes grupos que necesitaban que salgan ciertas leyes. ¿Cómo fue ese eh, el, cómo se conforma tu equipo de trabajo? Me imagino que tenés uno. Tengo Ajá. un equipo de trabajo que consta de abogados, médicos, sí. ingenieros, etcétera y, y como te decía, este, nosotros abordamos distintos, distintos eh, este, sectores de la sociedad con distintos problemas. Eh, por ejemplo, nosotros eh, eh, hablamos mucho con una, con una asociación que es, eh, se dedica al tema del cáncer, eh, a los cuales nosotros eh, estamos tratando de hacer una ley. Eh, bueno, presentamos una ley en forma conjunta con ellos también. Que, que trata de prevenir todo este tipo de enfermedades o, o de agarrarlas, como quien dice vulgarmente, a tiempo, cosa que los costos que se paguen no sea la vida de la persona, sino que eh, hoy nosotros vemos cómo distintas enfermedades pueden tener un tratamiento. Entonces, de esa manera, eh, este, poder salvarle la vida a esa persona. Ese es otro proyecto de ley que presentamos. Y también nos juntamos con Padres del Dolor, que es una asociación. A la cual le falta la personería jurídica. Nosotros nos hemos comprometido a poner todo nuestro equipo de abogados al fin de ayudarle a conseguir esa ansiada personería jurídica. Sí. Este, es un problema por ahí eso acá. ¿eh? Es un sí. problema, es un problema que debería dejar de serlo, porque una sociedad oprimida, yo creo que esto está llegando a un punto en donde ya la sociedad se da cuenta de que no va más. No va más, eh, que es un final de ciclo. Porque lo que te estoy diciendo, padres del dolor, son personas que sus hijos o algún familiar fue víctima de un accidente de tránsito y perdió la vida. Eh, lo que procuran hacer ellos es que haya más controles en las noches después del boliche, que exista este, el, el conductor designado, que, sea, que haya una persona que no tome, eh, que sea la que vaya a manejar, en fin. Todos, eh, este, todas cuestiones que son beneficios para la sociedad. Sí. Entonces, entendiendo eso, nosotros no podemos pensar que esto puede tener una intencionalidad política. Porque una persona ebria al volante le puede quitar la vida, como te decía hace un rato, a cualquier persona. Sí. Inclusive hasta algún dirigente de, de, del peronismo, radical o no, o, o, o a personas. Eh, este, entonces eso no tiene que tener un signo político. Y deberían tener su personería y poder actuar conforme la ley le otorga. Pero bueno, sí. este, se hace difícil algunas cosas en nuestra provincia. Algunos desafíos, ¿no? no se, Algunos se desafíos. Te, eh, tenemos que avanzar, ya sí. estamos en el siglo XXI, así que esperemos que el año que viene demos un avance, ya que va a ser un año electoral. Así que esperemos que sí. se realicen los cambios necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. Enrique, también estuviste, en... o sea, no dejaron de timbrarte. Eso es algo. No. Te comento que, o sea, a veces me pasa, porque uno nunca cuenta lo que hace, pero danos no, el, el lugar ahí. En simposios que se hacen así, internacionales, congresos de comunicación política, y siempre ponen como ejemplo la manera en la cual trabaja en este caso el PRO, la presidencia de la nación, ya en este caso, que en ningún momento dejó de cortar ese contacto con la gente. Y uno de los caminos que utilizaba era el timbreo nacional, en este caso ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo te fue y a, y a tu equipo de trabajo y al PRO Formosa, y a cambiamos en ese sentido acá? La verdad que es una de las mejores actividades que nosotros. Eh, llevamos a cabo. Ese contacto con la gente, ese el estar al lado de la gente, eh, te ayuda en muchísimas cosas. Primero, sí. a centrarte. Y uh -huh. segundo, nosotros que tenemos un rol legislativo, conocer cuál es la necesidad de la persona es lo que después se convierte en ley. Claro. Porque cuando vos vas y te dicen las personas, por ejemplo, acá en la esquina hay un accidente de tránsito, acá en la esquina chocan, acá en la esquina murió Fulano, acá en la esquina pasó esto, bueno, Ahí tenés el apoyo que nosotros le dimos a este proyecto de ley presentado con, este, por este, esta asociación que te decía hace un rato, Padres del Dolor. En fin, eh, toda la actividad legislativa sí o sí tiene que encontrar eco en alguna necesidad de la sociedad. Y la mejor forma de encontrar ese eco es golpeándole la, la puerta al vecino, sentarte a dialogar, eh, charlar, quedarte, tomarte un mate. Eh, eh, es una actividad de que la verdad yo disfruto mucho de hacerla. Claro. Eh, y en, en todo esto también eh, participaron de operativos que se hicieron en el interior, ¿no? Con Argentina, con vos. ¿Qué les quedó de todo esto? Costó un poquito primero, parecía que, la, o daba la impresión que eh, se creía que la gente no iba a ir porque era algo nuevo a nivel nacional mm. eh, y había como cierto, ciertos prejuicios, ¿no? Pero parece que eso ya, hoy por hoy... Eh, ¿Historia vieja o no es tan así? Es historia vieja Ajá. porque la gente hoy ya valora muchísimo lo que hacemos nosotros porque, por una cuestión operativa, el ANSES no puede estar en todas las localidades. Sí. Entonces, eh, lo que hacemos nosotros es acercarle al vecino los organismos nacionales para que él pueda realizar su trámite dentro de su jurisdicción, dentro de su domicilio, eh, dentro de su localidad. ¿Qué le beneficia al vecino? Bueno. Imagínate que nosotros llevamos una persona o, o cinco personas que van en una camioneta, van a hacer el, ese trámite. Sí. Y, no, y evitan que cientos de formoseños gasten dinero viniendo hasta Está Formosa, acuerdo. a hacer cada uno su trámite, perder todo el día acá, volver otra vez con todo lo que eso significa. Eh, y eso es un compromiso que ha asumido nuestro presidente de la Nación desde el día uno, el estar sí. cerca de la gente, brindándole todo y cada uno de los servicios, evitando... Como se, ha, como se hacía en la administración anterior, que existen intermediarios. Uh -huh. Porque entonces está el organismo nacional que presta el servicio sí. y el vecino que es el titular del derecho a recibir ese servicio. Eh, bueno, tuvieron la posibilidad de compartir, en este caso, encuentros con el presidente también en Formosa, en otros puntos eh, del país. ¿Qué dice Macri? ¿Cómo ve todo? Yo aprovecho y pregunto porque ustedes hasta hace poco, inclusive el fin de semana, estuvieron en una claro. reunión, una convención nacional del PRO, tengo entendido. En la Convención Nacional sí. del PRO. Ajá. Exactamente. ¿Y, y cómo viene el país hoy por hoy? Bueno, el país uh -huh. hoy este, está saliendo de, eh, como dijo bien el presidente, nosotros eh, veníamos en la ruta, veníamos bien, salimos a la banquina y ahora estamos volviendo otra vez a la ruta. El ahí, norte ahí está es. Con Marcos Peña, el, el norte es poco, sí. este uh -huh. camino. Creo yo que este es el, el camino que nosotros debemos recorrer, que nos cuesta, que sabemos que es este, difícil, que sabemos que es eh, largo, pero no hay escapatoria, es este el camino que tenemos que recorrer para poder tener una, una provincia y una nación que se desarrollen, una nación que realmente le otorgue a cada uno de los ciudadanos la posibilidad de desarrollarse en su localidad y no que tenga que ir a buscar su futuro afuera. Como nos pasa muchísimo, o como les pasa muchísimo a los formoseños, que no encuentran trabajo dentro de la provincia y tienen que ir a buscar su este, su trabajo a otra provincia. Leí, digo, de, porque seguimos mucho lo que sea redes sociales, ¿no? de, mm. de todos los que hacen cosas por Formosa, los que están en ese sentido eh, también en cargos legislativos, y eh, en uno de esos posteos creo que habías puesto que habías conversado con una mamá eh, que explicaba que quería que su hijo vuelva. No estaban en Formosa, ¿no? Eh, eso es algo con lo que se encuentran, eh, no te digo cotidianamente, pero muy seguido acá, esa Mirá, realidad. La primera demanda de la gente te dice, este trabajo. Sí. No hay trabajo en la provincia de Formosa. Este, evidentemente nosotros tenemos una provincia eh, que le cuesta muchísimo, o a esta administración, en realidad, sí. de la forma de gobernar que tiene, le cuesta muchísimo generar. Trabajo genuino, trabajo en el sector privado. ¿Por qué? Y bueno, fácilmente porque no es la intención de este gobierno generar empleo eh, privado, sí empleo público. Este, eh, lo que nosotros decimos y, y, y queremos es que se desarrolle muchísimo más la, la parte privada. Sí. Nosotros necesitamos... que vengan empresas a instalarse, pero para que vengan empresas a instalarse vos tenés que tener una política atractiva a las empresas. Sí. Eh, con un fin claro de que vengan a instalarse las empresas acá, eh, eh, compitiendo con otras provincias, los beneficios que dan otras provincias y dando mejores cosas, mejores condiciones para que los formoseños podamos quedarnos acá en nuestra provincia. ¿Qué eh, hay algo que quieras decirle a la gente aprovechando eh, esta época tan especial, en breve ya se nos va el año, ¿no? ¿Algún mensaje o algo? Bueno, este, desearles una excelente fiestas que pasen una muy buena Navidad, una excelente Nochebuena y un muy buen fin de año, que el año que viene eh, nos encuentre a todos unidos y trabajando por el bien y el beneficio de los formoseños eh, y de todos los argentinos. Yo eh, espero haber eh, eh, colmado las expectativas que uno tiene con respecto, porque uno llega a la legislatura sí. y seguramente... Eh, Mucha gente tiene muchas expectativas. Y claro, pues dice, ¿qué, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? Sí. Exactamente, le votamos y a, y a ver qué hacen. Sí. Bueno, eh, conté algo del trabajo que hicimos. Sí. Espero que, que, que les haya interesado los que quieren conocer más de nuestro trabajo. Seguramente a través de las redes, sí. a través de las páginas, siempre subimos este, todos los trabajos legislativos que hacemos y la actividad política también. Así que únicamente desearle un muy buen año y un. Eh, excelente comienzo del año que viene. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo hasta la semana que viene, que les vuelvo a hacer acordar, es la última de nuestra salida al aire de este ciclo, ¿no? pero vamos a tener más en febrero. Así que, bueno, muchas gracias y esperemos que tengan un excelente inicio del fin de semana.